Bueno, Luna, he cogido la jarra para abonar la planta y ella no puede es agüita. Todos los días se da un gran baño. Bueno, vamos a ver ahora si me deja Luna pues abonar la plantita que iba a echar ahí el fertilizante. Bueno, aquí tengo mi ayudante, mi Luna, la urraca traviesa que ya está levantando la manta térmica que ya sabemos que la manta térmica protege la raíz. Y a las pendientes de la reina le viene muy bien. Ahí, no me quites, no me rompas la manta térmica que se la tenemos que poner otra vez. Oye, ya, deja los brotes nuevos. ¡Ay! Pórtate bien, ¿eh? venga, que vamos a empezar el vídeo. Le vamos a hacer la poda a la plantita y tú me vas a acompañar, que también sabes sembrar los esquejes, los bulbos, todo lo sabes hacer porque ya lleva muchos años y ya has aprendido. ¿Qué, qué, estás, qué estás encontrando? ¿Qué hay para ahí? ¿Qué hay para ahí? Venga, muy bien. Vas a aportar divino en mi jardín. Mira, que me vas a ayudar. ¿Qué estás encontrando? No, el sustrato no me lo picotees porque me lo tienes destrozadito. ¡La etiqueta! ¡Luna! ¡Ay, como te dé por algo! ¿A que te castigo? ¿A que te castigo, Luna? Que tú sabes que yo te castigo. Pues venga, pórtate bien. Que te pareces a los niños chicos? Una cosa que no se te deja y tú, ala. Y R. ¡Ah! Pero, hombre, mira aquí el sustrato. Mira el sustrato. ¡Qué suelto! ¡Cuántas! ¿Qué? ¡Es mío! Mira cuántas perlitas blancas tiene. Para un buen drenaje. Así que venga, recomiéndaselo a nuestros seguidores. Luna, que es muy flojo, como veis. Está ligeramente seco. ¡Otra vez! Estos son los brotes nuevos de los pendientes de la reina de flor doble. La reliquia de mi jardín. Ya lleva más de 13 años regalándome sus hermosas flores. Son todos brotes nuevos después de una gran poda de vegetación y un poquito de raíz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Flores Ferrera. Hoy en mi nuevo vídeo le voy a hacer la poda a los pendientes de la reina, otra más de las que tengo en mi jardín. Un poquito de vegetación y otro poquito de raíz. Le echaré un poquito de sustrato nuevo, que le tenemos que echar, le tenemos que renovar todos los años, un poquito para que la planta mmm, tenga esos nutrientes necesarios que le tenemos que aportar con los fertilizantes para su desarrollo, crecimiento y floración. También te voy a enseñar la reliquia de mi jardín que en el anterior vídeo le hice la poda a otro de los pendientes de la reina que ya lleva conmigo más de 13 años. Está preciosa con uno de brotes nuevos que le ha venido después de la poda. Así que quedaros ahí que es importante que le hagáis la poda, tanto de vegetación como de raíz, a vuestra planta para que se recupere y al año siguiente, en la nueva primavera, sea un espectáculo. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal, eh, activa la campanita porque cada semana comparto nuevos vídeos. También me puedes seguir por Instagram, Facebook, TikTok. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like y ayúdame a compartir. Suscríbete porque así me ayudáis, vamos a ver si llegamos a los 500.000 seguidores, que para mí me hace mucha ilusión, gracias a vosotros que me ayudáis a compartir. También, si estás interesado en los fertilizantes, el sustrato que ves en mis vídeos, en mi página web puedes encontrar toda la selección de productos que ves, como el. Fertilizante Organic Grow que es el primero que se le echa a la planta una vez que le hemos hecho la poda. ¿Para qué sirve? Para estimular su vegetación y también para que la raíz empiece a crecer. Las plantas necesitan una serie de nutrientes para su desarrollo, crecimiento y floración. No nos debemos de olvidar de nuestras plantas en los meses de frío, porque es ahí el cuidado más importante para que vuestra planta luzca sana. Con mucha vegetación y floración durante todos los meses de primavera-verano. Yo te enseño, así que anímate, suscríbete y dale al like. En mi página web puedes encontrar el sustrato back, que es muy bueno, os lo recomiendo, muy flojo, contiene muchas perlitas, y también los fertilizantes. El número de teléfono también lo dejo en la pantalla por si me quieres hacer el pedido por WhatsApp. Dicho esto, comenzamos el vídeo. a hacer la poda de vegetación a los pendientes de la reina. De cerca, como veis el sustrato que siempre comento en todos mis vídeos, la supervivencia de esta planta es el sustrato que esté siempre, que permanezca ligeramente húmedo. No nos pasemos del riego. Esta planta eh, le saldrán siempre nuevos brotes si te pide algo de. No encharquemos la planta porque de ahí le vienen las enfermedades, como el pulgón le puede atacar a esta planta. Entonces, si está así, como veis, ligeramente seco, eh, la planta estará sana durante todo el año. ¿Cuándo le tenemos que hacer la poda de vegetación a los pendientes de la reina y un poquito de raíz? Cuando en otoño, a principios de otoño, porque ella ya empieza a sacrificar su vegetación, se le ponen las hojas amarillas, muy feas. Y como veis de cerca, aquí esta ramita, que es la más gruesa aquí abajo, los brotes nuevos empiezan siempre de las ramas que tengan más tiempo. Como veis, esta está repleta de brotes nuevos. Estos son los que le tenemos que dejar. Le tenemos que quitar todas las ramitas que sean muy palotudas, demasiado largas, porque estos brotes nuevos son los que eh, la planta va a tener un follaje más redondito, más, más compacto, porque le vamos a quitar todo esto feo de arriba y entonces todos estos brotes nuevos la planta se verá mucho más bonita. Así que quedaros ahí que os enseño cómo es la poda de esta planta. Se me olvidaba, como he comentado en el vídeo, que tengo otro vídeo sobre la poda de una planta pendiente de la reina, que es la reliquia de mi jardín, que ahora la enseño, que está preciosa. Un montón de brotes nuevos que tiene. Y sembré un esqueje que aquí está, que como veis ha agarrado porque tiene brotecillos nuevos, hojas nuevas. Así que animaros que esta planta también se reproduce fácilmente por esqueje. Solamente como veis la puntita de las ramitas, los que sean brotes nuevos. Los sembramos en cualquier fecha del año y podemos conseguir que si se nos echa a perder la planta madre, pero luego podemos tener algún hijuelo y seguimos teniendo la plantita pendientes de la reina en nuestro jardín. Os enseño un poquito más de cerca los brotecillos nuevos que tiene la planta. Este esta es una ramita muy palotuda que como veis aquí tiene sus hojas quemadas. Porque ha hecho tanta calor este verano, ha sido horroroso. Entonces le voy a cortar lo que es toda la ramita esta palotuda aquí, porque si os fijáis bien, aquí ya le vienen muchos brotecillos nuevos. Que eso se los voy a dejar. Entonces cortamos así, sin miedo, le vamos dejando donde veamos que ya tiene muchos brotecillos nuevos la plantita. Si la planta es ya que lleva en nuestro jardín eh, dos años, le tenemos que empezar a hacer la poda, sin miedo, todos los años. Mira, esta rama aquí también se ve muy palotuda, sus hojitas están muy feas y aquí le vienen nuevos brotes. Aquí, pues le voy a quitar esto y ahora ya sabemos que se reproduce fácilmente por esquejes. Todas estas ramitas así infinitas que... Al año que viene, en la nueva primavera, serán más gorditas. Y todas estas puntitas, mira, esta puntita agarra fácilmente. Y la ponemos en el esqueje, porque si tenemos una temperatura muy calurosa ahora en, en otoño, porque aquí en Extremadura es horrible, la ponemos a la sombra. Mira, aquí en este nudo, como podéis ver, le viene brotecillo nuevo. Entonces, Cortamos aquí. Ay, al lado del brote nuevo. Otra que tenemos aquí. Mira, con mucha fuerza viene aquí, que está rompiendo una ramita. Pues esta, que es demasiado larga, se la eliminamos y así ella, sus ramitas nuevas para el año que viene, serán mucho más gordas. Con mucha fuerza. Ahora os enseño cómo tenéis que abonar. Las plantas, cuando empiezan a florecer en la nueva primavera, estos aviones hoy no me van a dejar grabar. Mira aquí lo de brote. Este es un brote nuevo, muy tierno. Y si fuera más grande, se lo podemos quitar y aprovechamos a reproducir por esquejes. No tengamos miedo de que, si vemos que la planta tiene muchos brotecillos nuevos, como estos, y ya están más grandes, podemos sacar esquejes de los brotes nuevos. ¿eh? Si queremos tener muchas plantitas, esta ramita que veo que está la vegetación un poquillo fea y es una rama muy palotuda pero aquí abajo tiene un brotecillo nuevo pero aquí aquí en la en, aquí en esta ramita más gorda que como veis le vienen muchos brotecillos nuevos como aquí también ¿Mm? entonces se lo voy a quitar a, a aquí voy a hacer el corte ahí esta otra ramita está seca por completo no tiene nada de vegetación se la quito esta otra aquí, esta también, no me gusta. Tiene poca, pocas hojitas nuevas, pocos brotes nuevos, se lo vamos quitando. Hay algunas ramitas que si vemos que no tiene nada de brotes nuevos, se la quitamos entera. Esta otra que está muy palotuda también, si nos fijamos, aquí, aquí. Vienen muchos brotes nuevos aquí, entonces se lo vamos a quitar aquí. Vamos a hacerle un buen corte. Que anda, que no voy a tener plantita. Mira, que hay otra, hay aquí otra, otra ramita que está muy palotuda. Ahora os enseño cómo se le quita un poquito de raíz. Estas plantas lucen muy bonitas en un macetero de porte colgante sobreviven mejor en los maceteros de porte colgante, porque drena bien el agua. Cuando regamos la planta, elimina todo el agua, porque si la tenemos en un macetero eh, de plástico o de barro, eh, la planta tarda en eliminar el agua, se queda un poquito más mojada durante muchos días y de ahí le vienen las enfermedades a la planta. Mira, esta ramita es muy fina. Mira, este es un brote que pueda agarrar, vamos, fácilmente. Le quito por aquí. Esta es otra que, mira, esta ramita, mira qué larga, qué larga es. Hasta aquí, hasta que ya esta ramita es más gruesa, pues le vamos a hacer el corte aquí. Para que engorde más, mucho más esta, esta ramita. Ya sabemos que la otra planta la planta la reina madre que tengo en mi jardín mira hasta esta la voy a quitar aquí mira, todos los brotecillos estas que tiene aquí pero como es muy larga le voy a quitar aquí donde viene rompiendo ahí ya estos brotes más que tiene mucha fuerza la ramita mira, aquí. todas estas ramitas que tenga por aquí abajo muy finas se la quitamos sin miedo, no tengamos miedo a hacerle la poda ya si nuestra planta lleva más de dos años en nuestro jardín. Es la supervivencia de las plantas y además que muchos de mis seguidores lo han llevado a cabo y me han dejado comentarios que le ha ido muy bien, que pensaba que su plantita se le echaba a perder y mmm, se ha recuperado. Mira, aquí os enseño que tiene hasta flores. ¿eh? Mira lo de flores que tiene esta ramita. Esta se la voy a dejar porque. Tiene ya los brotes nuevos, ya están las hojas muy grandes, está muy bonita esa, esa ramita. Así que se la voy a dejar, pero para que veáis que he ido haciéndole la poda a las ramitas que son demasiado finas. Yo creo que esta planta ya no la voy a quitar más. La repasamos y vemos alguna ramita así que eh, afea la planta, que está seca, se la quitamos. Todas estas ramitas, como veis, que la fea la planta y le va a venir muy bien. A ver, esta, esta también, aquí abajo voy a quitar, aquí está muy palotuda, no tiene nada de hojas. Vale, entonces la poda en otoño, como he comentado, de vegetación y un poquito de raíz, y la vamos a poner otra vez en el mismo sitio. De cerca para que veáis la gran poda que le he hecho a la planta pendientes de la reina. Sus brotecillos nuevos que tiene en las ramas más gruesas. Le hemos eliminado todas esas ramitas que afean que son palotudas. Ya sabemos que en los anteriores vídeos que pulverizo las ramitas, los brotes nuevos, para que acelere el crecimiento de su vegetación. Y también aguanta los días de lluvia. Se puede mojar un poquito. No marchita sus flores. Es una planta que aguanta muy bien los días de lluvia. Y cuando vaya llegando febrero, seguimos pulverizando sus brotes nuevos mmm, una vez a la semana. Y luego esta planta ya sabemos que la tenemos que proteger de las heladas. Debajo de un porche eh, o la tapamos con la manta térmica. No la dejemos en, en una noche que hiele porque se puede echar a perder. Voy a reproducir ahora... La plantita pendientes de la reina por esqueje antes de que Luna me eche a perder todos los brotecillos nuevos porque anda por ahí debajo picoteándomelo. Elegimos el macetero, a ser posible, de plástico pequeñito. Lo llenamos de sustrato y lo tenemos que regar bastante, porque el sustrato es muy suelto y así el esqueje queda más sujeto a la tierra. Ahí un buen riego. Como veis, está eliminando todo el agua. Este sustrato es buenísimo, sustrato back. Ya está eliminando un buen riego. No apelmacemos la tierra, que ya sabéis que no me gusta apelmazar la tierra porque luego no drena bien el agua. Ahí, lo regamos. Ahora, elegimos los esquejes. He comentado que los brotes más tiernos son los que agarran mejor. Este que está aquí, que es un brotecillo nuevo, por el color de sus hojitas, que son algo marrones, y hacemos así como un pequeño pinzado, fíjate los brotecillos tan pequeños como agarran, ¿eh? así. Este es un brotecillo, voy a poner ahí, que pueda agarrar. Este otro también, este también, así. Podemos sembrar en el mismo macetero hasta dos o tres. Ese también me gusta. A ver si hay alguno en este. A ver, este también voy a coger. Este. Que tiene aquí. Ajo, brotecillos nuevos. Mira, con un pinzado. Ahí. Este es otro brote. Ahora, cogemos. Con el luna me está picando el pie. Con la ayuda del dedo, abrimos y. Cogemos el esqueje, si tiene hojitas en la parte de abajo, se la quitamos. Fíjate el esqueje tan pequeñito que puede agarrar. ¿eh? Cogemos, sembramos, apretamos hacia abajo solamente el esqueje. La apretamos y aquí ya tenemos una nueva plantita que la seguiré enseñando como esta, que la... La sembré en el vídeo anterior y ya es una, una plantita nueva. Otro, brote, otro brotecillo. Lo voy a sembrar. Ahí. Y apretamos. A lo mejor yo el que pienso que va a, a echar raíces es este brotecillo nuevo. No sé por qué. Me da a mí que este es el que va a enraizar. Aquí este. Le quitamos esta hoja. Está algo fea, se la quito y ahí voy a sembrar tres. Ahí sembramos y apretamos. Ahora lo voy a regar otra vez porque el sustrato es muy seco, muy flojo. Entonces los esquejes siempre tenemos que mantener el sustrato como veis en este ligeramente húmedo como veis está algo húmedo así siempre que el sustrato no se seque por completo ahora vamos a ver cómo tiene la plantita pendiente de la reina la raíz como ya sabéis en los maceteros de porte colgante siempre pongo la manta térmica para que no se eche a perder el sustrato por los huequitos que tiene eh, por cuando reguemos la planta si pierde el sustrato y con la manta térmica también protege a la mm, raíz de las heladas entonces ahora va a salir enterita como ya he comentado yo a mis plantas le hago una gran poda de raíz también todos los años depende de la, de la raíz como haya crecido durante todo el año si tiene muy poquita porque seguramente que esta tiene muy poquita porque se lo hago todos los años voy a enseñaros la raíz que tiene esta planta que como veis tiene muy poquita se le ve el sustrato nuevo con muchas perlitas, el sustrato está ligeramente seco, está un poquillo seco, no está encharcado. La supervivencia de esta planta. Entonces, con la ayuda de la mano voy a echar un poquito de le voy a echar el sustrato aquí para que no se caiga en el suelo. Con la ayuda de la mano eliminamos un poquito de raíz, que no tiene una raíz demasiado, demasiado gruesa, grande, son pequeñitas como se ve, son muy pequeñitas, porque todos los años, una vez que ya permanece, ya la tenemos más de dos años en nuestro jardín, es conveniente hacerle esto, sin miedo, porque la planta te lo va a agradecer, se te va a ver mucho más bonita en la nueva primavera. ¿Ya está? Mira la raíz que tiene. Entonces le he quitado un poquito. Podemos quitarle también un poquito alrededor para echarle sustrato nuevo, porque a la planta le gusta mucho que cada año también le agreguemos un poquito de sustrato nuevo para un buen desarrollo. La planta necesita fertilizantes y sustrato que sea bueno para... Que la planta, cuando llegue la nueva primavera, sea un espectáculo. Mira, aquí de cerca, las raíces que tiene, gordas en el centro, incluso se, se le ven y, y está, como veis, completamente sana la planta. ¿Qué me contáis? A que sí, a que la veis sana. Un poquito por los lados, le voy a quitar. Mira, aquí tiene una raíz un poquito más gorda. Sin miedo le quitamos un poquito. No tengamos miedo, que es la supervivencia de esta planta. Mira todas las raíces que tiene aquí, pequeñitas. Ahí. Entonces, ahora con los fertilizantes se va a poner preciosa. Yo creo que ya está, ya es suficiente. Ahora la ponemos otra vez en el mismo macetero. Todo este sustrato yo nunca lo tiro. Eh, lo mezclo con otro sustrato nuevo. Y se lo voy echando a las plantas que van perdiendo con el riego. Se le echo así un poquillo por encima a las plantas que ya le he hecho la poda. Ya tengo aquí el mismo macetero. Colocamos la manta térmica para que no se eche a perder por los huequitos el sustrato. Le empezamos a añadir sustrato back que como he comentado lo podéis encontrar en mi página web. Os lo recomiendo. Probadlo porque es buenísimo. Como veis la planta tiene muchas perlitas, toda la raíz y es la supervivencia de la planta. Echamos un poquito en la base y ahora entramos de nuevo en la planta. Así, ah, aquí que se va un poquillo la manta térmica para abajo. No, la tenemos que sacar para que no se eche a perder el sustrato. La coloco en el centro. Y como veis, tiene muchos huecos, lo tenemos que rellenar del sustrato nuevo y no apelmacemos el sustrato, no empecemos a hacer así, a apelmazarlo para que en, quepe más sustrato, no. Le añadimos sustrato así, rellenando todos los huecos y como lo tenemos que regar, luego el sustrato va a bajar un poquito. Pues en dos o tres días, si vemos que le falta, que se empiezan a ver otra vez la raíz pues le podemos echar otro poquito más vale a los dos o tres días que veamos que la tierra ha bajado que se le ve huequitos pues lo seguimos rellenando pero sin apelmazar, así suelto dándole golpecitos moviendo así la planta rellena todos los huecos en los siguientes vídeos siempre sigo enseñando cómo va la evolución de es importante saber regar. Las plantas pendientes de la reina, cuando ya empieza a estar ligeramente seco, lo regamos. Los fertilizantes, ahora el Organic Grow, eh, lo tenemos que abonar cada 15 días, porque las plantas en invierno también hay que abonarlas. No nos olvidemos de ellas. Y luego ya cuando vaya acabando las heladas, pues abonamos con el de floración, Organic Bloom. Si tenéis duda que tenéis que hacer suscribiros a mi canal porque yo os enseño durante todas las estaciones del año los fertilizantes que necesita la planta. Aquí ya le hemos hecho la poda, he echado el sustrato nuevo y ya está. Ahora solo falta abonarla. Bueno Luna ha visto que ya ha cogido la jarra eh, para abonar con el fertilizante Organic Grow y ella ya se está dando el chapuzón. Así que ahora vamos a ver si me deja echar el fertilizante. El Organic Grow os la aconsejo que lo abonéis a vuestras plantas porque satisface las necesidades en el ciclo vegetativo. Ahora lo necesita después de haber hecho la poda. Eh, asegura que tus plantas consigan los nutrientes necesarios para un fuerte desarrollo y rápido. <laughs> bueno, ya se ha ido. Las cantidades al agua son de 1 a 2 mililitros por un litro de agua. Importante tenemos que abonar nuestras plantas al atardecer. Durante la primavera-verano no abonemos nuestras plantas cuando a, hace mucha calor, ¿eh? porque se pueden quemar. Entonces voy a echar las cantidades aquí al agua. Luna no va a tardar en venir seguro. Es un poquito, una gotita, porque es un fertilizante. Totalmente orgánico, no hace daño al medio ambiente. Movemos el, el, el agua, Luna está al loro. ¿Seguro? Vamos, que va a tardar poquito en venir y hacer de la suya. Eh, los cuidados de la planta. Pendientes de la reina, mira, vamos a regar un poquito el sustrato y voy hablando sobre sus cuidados. Eh, florece incluso si está a la sombra. No le gusta un sol directo. Abonamos siempre al atardecer. Regamos siempre cuando el sustrato empieza a estar algo ligeramente seco de un riego a otro. Empieza a florecer eh, cuando ya va cesando las heladas. Sus brotes nuevos tendrán mucha fuerza porque lo hemos abonado con fertilizante Organic Grow para un buen desarrollo. Seguirá floreciendo durante toda la primavera-verano. Si se te ha pasado de hacerle la poda en la fecha en otoño y tu planta está muy palotuda en plena primavera, no pasa nada. Se lo puedes hacer. Le quitas mucha vegetación de esas ramitas que estén demasiado largas y también si tienes la raíz ya de muchos años, también le puedes quitar un poquito y la pones a la sombra, como yo tengo mis pendientes de la reina. Florecen a la sombra. Es una planta que no aguanta el sol directo, que tenga que reciba mucha luz. De interior no es una planta de interior. Entonces ya, como veis, se ha llevado la jarrita entera y empieza a eliminar el agua que le sobra. La planta absorbe los nutrientes del fertilizante, lo que sobra, el sustrato que sobra, lo, el agua que sobra lo elimina. No, no abonemos la planta ni reguemos la planta con un plato debajo, porque entonces la planta se acostumbra a beber y de ahí le vienen las enfermedades. Un riego cuando la planta lo necesite. Root Stimulator, ¿para qué sirve? Para estimular el crecimiento de la raíz. Yo podría haber abonado esta planta con este fertilizante para la raíz. Porque también es muy completo. Se puede abonar con este primero. Y también los esquejes. Si quieres garantizar que tus esquejes mmm, enraícen, que no se echen a perder, te lo recomiendo porque es buenísimo. Estimula el crecimiento de la raíz. Voy a ver si. ¡Ay, qué duro! Se rompió. Oh. A ver, aquí. ¡Uy, estaba muy duro! Es poco lo que hay que echar en el agua. Ahí, movemos y voy a abonar los esquejes de la plantita, los que he sembrado aquí en este macetero. Cierro el botecito porque Luna está siempre al acecho. Voy a regar con Root Stimulator para garantizar que los pendientes de la reina no se me echen a perder esta nueva plantita que tengo en mi jardín. Cuándo se tiene que volver a abonar con el fertilizante eh, root stimulator se puede abonar a la semana, ¿vale? Y con el fertilizante organic grow ahora en los meses de otoño cada tres semaño, semanas también y luego ya cuando cesen las heladas para estimular la floración porque va a ser un espectáculo el organic bloom. ¿Para qué sirve? para estimular la floración. Y podemos abonarla durante toda la primavera-verano. Si tu planta tiene poca vegetación, pues abonamos con el fertilizante Organic Grow y a las tres semanas con el Organic Bloom. Podemos alternar con estos dos productos durante los meses de primavera-verano. Siempre abonar al atardecer. Plagas que le suelen atacar a los pendientes de la reina, como el pulgón, la mosca blanca, eh, ¿Por qué? Por el exceso de agua. De ahí le vienen las enfermedades. Entonces, eh, Plan Vitality Plus se puede pulverizar el sustrato para evitar que las larvas aniden en él y también pulverizamos su vegetación. Es muy completo. Y Foliar Spray también es muy completo porque pulverizamos su vegetación así como está la planta por detrás de sus hojas para mm, evitar que los bichitos como el pulgón y también mantiene el color de su vegetación verde. Son muy completos los dos. Fertilizantes totalmente orgánicos, pesticidas, no hacen daño al medio ambiente. Os lo recomiendo. Ya sabéis que todos estos productos lo podéis encontrar en mi página web floresferrera.es y también el número de teléfono que dejo en la pantalla. Animaros y hacedme el pedido que siempre mando regalitos. Luna, acompáñame que le vamos a enseñar a nuestros seguidores. ¿Dónde ponemos los esquejes de los pendientes de la reina? Para que tenga más posibilidades de enraizar, que no se me mueran. Bueno, pues aquí, acompañarme, porque aquí es donde tengo algunos de los esquejes de los que le he ido haciendo la poda, como el de la semana pasada, el Pel Pelargonium Glandiflorum, que aquí está, que creo que ha, ha sobrevivido, ha enraizado. Este es el pendiente de la reina que ya ha agarrado. Está aquí en un sitio que recibe mucha luz, pero no sol directo. Está aquí al lado de la piedrita donde se baña Luna, que ella ya está aquí el acecho. Estos son brotes que me ha cogido de los que yo he sembrado, me las ha sacado y las ha entrado ahí en agua. ¿Para qué Luna? Para ver si echa raíz. ¡Mmm, te como con patata. Hay algunos esquejes que me los saca. Así que tengo que tener estar aquí al loro de que no me saque estos esquejes que están, ese y ese están agarrados y ese también. Y ahora esperar este que tenga suerte y no se me eche a perder. Esta es la reliquia de mi jardín. Los pendientes de la reina que ya lleva conmigo más de 13 años sigue regalándome sus hermosas flores. El anterior vídeo le hice una gran poda, mira los de brotes nuevos que tiene. ¿Qué rama más gorda? Toda, toda la planta es nueva, sus hojas son todas nuevas. Como veis, en algunas ramas tiene algunas florecillas. Si las seguimos abonando y sigue haciendo temperatura, esta planta puede florecer hasta que lleguen las heladas. Enseño el sustrato, como lo veis, ligeramente seco. Movemos así un poquillo en el centro y tiene, como veis, algo de humedad todavía. Entonces no la voy a regar porque permanece algo húmedo. Importante el riego. No nos pasemos de riego porque le vienen las enfermedades. Esta planta está sana. No tengáis miedo de hacerle la poda porque estos son los resultados de una buena poda de vegetación y un poquito de raíz. La planta no se me ha muerto. Como veis está repleta de vida. Animaros y ver el vídeo completo sobre la poda de esta planta para que veáis cómo estaba que estaba algo muy fea con sus hojas amarillas como esta que la acabo de hacer y ahora son todos brotes nuevos. Lo voy a abonar, que voy a aprovechar abonar con el fertilizante Organic Grow para seguir estimulando la vegetación de esta planta, porque como veis mira cómo está de bonita. Y esta otra plantita pendientes de la reina es la de la flor doble. Como veis ya tiene muchos brotes nuevos, también le tengo hecho ya la poda y tiene muchos botoncitos para florecer porque la sigo abonando y hace mucha temperatura. La ubicación de esta planta está aquí siempre a la sombra y sigue floreciendo, la tenemos que seguir abonando. Esta es una preciosidad que en esos trocitos de vídeo enseño sus flores y es una pasada. Bueno, mira quién ha venido a despedirse del vídeo. <laughs> ¿Qué tienes en el pico? Ya me vas a sembrar algo en la camisa. ¿Ya me la vas a manchar? Bueno, dile adiós a tus seguidores y que se suscriban. ¡Ay! ¿Qué te has comido? ¿Qué un bulbo? ¡Ay! No me dejas parar nada. Bueno, espero que os haya gustado mi nuevo vídeo. Seguiré subiendo más vídeos a la semana. No me falléis a la cita, que sigo subiendo vídeos de la poda para mejorar vuestro jardín. Mando muchos besitos desde la distancia Extremadura de parte de Luna, que ya le van saliendo su primita, está muy bonita. Manda muchos besitos a tus seguidores que compartan, que me regalen un like y me dejen comentarios si tienen alguna duda. Mando muchos besitos desde la distancia Extremadura. Cuidaros. Adiós. Dile adiós a tus seguidores. Sí, venga, adiós. Dile adiós, que tú se hablar habla mucho. Venga, ven para acá. Mira. La plantita, como la hemos quedado. Mira qué bonita. Estos son los brotecitos nuevos. ¿Eh? Estos son los brotecitos. ¡Ah! ¡Una hojita menos que tiene! Pero que también te la vas a comer. Pórtate bien. ¡Ah! Otra. Uy, eres un desastre. ¿Has visto el sustrato Mira lunas El sustrato. Mira qué buen sustrato que a ti te gusta. Mira, siempre lo no like. A ti te gustan las perlitas blancas. Me gustan las perlitas blancas, ¿A que sí. ¿Mm? <laughs> bueno, nos vamos, ¿no? Que tenemos que regar las plantitas, que tenemos mucho trabajo. Ahora con la fresquita. ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga, aquí. Mira, aquí en el sustrato. Lo vamos a echar aquí. Otro poquito de sustrato bueno. ¡Ay, mi niña, que es más buena que el pan! ¡Madre mía!